Bienvenidos a un nuevo programa desde Green. Aquí estamos en una edición muy especial con mucha información. Primer programa del mes de diciembre y tenemos muchos golf para compartir con ustedes, con lo que fue el final del ranking de menores en el Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva. También la Copa de Oro en Acantilados. Tenemos, por supuesto, el clip de Sierra de los Padres. Un muy lindo bloque conociendo canchas. Y vamos a arrancar el programa de hoy desde el Miramar Links. Comenzamos este primer programa de diciembre desde Miramar Links, donde se han jugado ya las semifinales del campeonato de club y la gran final de la categoría caballeros sin ventaja la disputarán Martín Tolosa y Aníbal Suárez el 9 de diciembre. Recordamos que además en ese fin de semana, que será largo por el feriado del viernes 8 de diciembre, Día de la Virgen, el Miramar Links va a realizar un gran torneo con motivo de su aniversario número 90. Esa competencia cuenta con el apoyo de la Municipalidad de General Alvarado y tendrá grandes premios para los ganadores y segundos de cada categoría. Los que quieran comunicarse con el club para anotarse pueden hacerlo llamando al 223-585-2236. Reiteramos, 223-585-2236. Culminó el pasado sábado 25 de noviembre una nueva edición de la Copa Los Andes que se juega por equipos de aficionados representando a los países latinoamericanos. Esta vez los equipos argentinos de damas y caballeros se quedaron con el campeonato, por eso queríamos reflejar la alegría para el golf argentino con esta conquista a través de los testimonios de los capitanes, María Olivero y Francisco Paco Alemán. Capitana del equipo de mujeres, ganadora de esta Copa Andes, María 22, copas como jugadora. Esta es la segunda como capitana, se sufrió un poquito más de la cuenta, te vimos de afuera. Contanos cómo te fue. Sí, acá siempre se sufre muchísimo, pero la verdad que vale la pena. Las chicas jugaron bárbaro, ganamos todos los partidos, terminamos invictas, así que felicidad total para Argentina. El año pasado tuvimos un poquito de mala suerte, este año la verdad que todo salió perfecto, los foursomes se anduvieron muy bien, las chicas se llevaron muy bien, jugaron bárbaro y el año que viene ojalá repitamos, es el objetivo todos los años y es tan lindo ganar la Copa Los Andes, es tan lindo jugar en equipo y ganar en equipo, es más lindo que ganar individualmente, así que vamos a hacer todo lo posible para retenerlo. Fue una buena semana, una buena cancha de golf, muy bien preparada. Cortita, tramposa, apretada, en donde era importante jugar desde el fairway. Los chicos jugaron muy bien durante 3 días, realmente sin errores, no hubo casi sufrimiento en ninguna de las 3 primeras jornadas. Arrancaron muy bien el primer día, jugaron bien los primeros 3 días y hoy la cosa no se dio. Bolivia jugó muy bien temprano, los chicos no arrancaron bien y cuando vas 4-0 abajo en los foursomes y 3-1, a la tarde se pone complicado. Empezamos a depender de lo que pasaba con Venezuela. Por suerte Venezuela no pudo jugar bien tampoco hoy a la mañana, quizá tampoco sospecharon que Argentina iba a perder sus 2 partidos hoy, así que bueno, más allá de que no ganamos ningún partido hoy, es más, perdimos los dos, fue un triunfo final y eso es lo que vale, y la alegría doble porque las chicas también pudieron ganar. El sábado 18 de noviembre, Toyota Autosiglo presentó las novedades de la industria automotriz con el nuevo Innova y el relanzamiento de Hilux Automática 4x2, nueva Hilux Limited y el nuevo Prius, primer auto híbrido del país. El evento se llevó a cabo en Autosiglo y nosotros estuvimos allí presentes. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos.
Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... Toyota Plan de Ahorro. Pero si vos estás en la... No. Toyota no. Plan de Ahorro. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. En Gol Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Gol Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados, elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. Fotos Nino llegó al Shopping, el mejor laboratorio fotográfico de la ciudad más cerca tuyo. Pedí tus fotos por internet y ahora también retiradas en el Shopping. Encontranos en www.fotosnino.com o en Facebook Fotos Nino. Registre su marca, Lauritsen y Asociados. Más de 30 años avala nuestra experiencia. Más de 20.000 marcas, nuestra eficiencia. Y más de 7.000 clientes, nuestra seriedad. Registre su marca, Lauritsen y Asociados. Contáctenos, su marca lo vale. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. En el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados se jugó durante el fin de semana 25 y 26 de noviembre una nueva edición de la Copa de Oro Senior Don Telmo Basso. Más de 200 jugadores participaron y fue una gran fiesta deportiva como todos los años. Se vienen más torneos importantes para Acantilados como el aniversario, este 2 y 3 de diciembre, y luego para el fin de semana largo con el 8 de diciembre, el gran torneo Memorial Ibáñez. Ahora nos quedamos con los testimonios del campeón y la campeona de la Copa de Oro Senior. Nos encontramos con el ganador de la Copa de Oro Senior, Juan Ceballos, que la verdad me imagino debes estar muy pero muy contento por lo que significa este torneo para Acantilados y para vos también. Sí, sí, realmente contento, no imaginaba que iba a jugar bien los dos días. Normalmente juego bien un día y un día sí, un día no, pero esta vuelta, este fin de semana, realmente jugué bastante bien. Mira, había jugado muy bien el día de ayer con un score de 69, pero hoy realmente fue espectacular lo que hiciste, 62. Sí, 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 aparte salí en una línea con gente muy... del club, socios muy, muy amables, y cuando uno se siente cómodo, y acá aparte me siento cómodo en la cancha y con amigos, se hace todo más fácil. Bien, sí. Me contabas que jugás mucho en San Diego y cuando venís a Mar del Plata venís y jugás acá, digamos, estás siendo y viniendo permanentemente. Sí, 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 somos de San Diego con mi hermano, y bueno, jugamos en San Diego, tenemos cancha y tenemos un convenio con el club, por suerte, con Acantilados, y cada vez que vengo, yo tengo casa acá, nos hacemos una escapada para jugar acá. Bueno, lo que decías es que te sentís como en tu casa también acá en Acantilados. Absolutamente, no, ya es mi casa, porque siempre estoy tercero, cuarto, y digo, en algún momento se me va a dar, pero bien, sí, es como mi casa. Bueno, decíamos la vuelta de hoy espectacular, ¿en algún momento sentiste la presión de saber que estabas ahí peleando por la Copa de Oro o lo disfrutaste todo el tiempo? No, lo disfruté realmente, es como vos decís, a veces uno siente la presión, pero en esta vuelta como salí con mi compañero, que realmente, salió segundo él, el que me llevaba la tarjeta a mí, y pasó a ser primero ahora, porque al ganar yo la Copa de Oro, y nos llevamos muy bien. Y realmente no nos divertimos mucho. Bien. Inclusive anécdotas de cosas que no se pueden contar. Sí, 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 sí. Cosas de con Verdis hacíamos algunas cositas, pero bueno, bien, muy bien. Bueno, me imagino que ahora que se viene la temporada de verano vas a venir a estar muy seguido jugando en todos los torneos importantes que se vienen para Acantilados y para todo el golf de la región. Siempre, o sea, trato de venir lo máximo posible. Ya que te digo, es mi segunda casa en Mar del Plata. Y en el futuro será...
mi única casa, no cabe duda. Muy bien. Pero bien, bien. Bueno, felicitaciones y a disfrutarlo ahora entonces. Gracias, y quiero mandar a mis nietos que se los dedico a ellos, realmente que se lo merecen. Perfecto. Adriana Inda es la campeona de esta Copa de Oro Senior en Acantilados, edición 2017. Imagino la alegría que debes tener porque es un torneo importantísimo para el club y a vos como capitana jugarlo ya debe ser hermoso y además hoy te lo llevaste y lo ganaste. Sí, la verdad que no sabía, me acabo de enterar y sí, la verdad que una alegría porque, pero bueno, hoy jugué bien, ayer más o menos, pero bueno, sí, siempre es una alegría y es un premio re importante. Sí, lo importante que es que el clima haya acompañado en un torneo tan importante, digo, porque hoy haber jugado debe haber sido un placer por cómo estaba el clima, con algo de calor también, porque la verdad que en algún momento hizo mucho calor, pero digo, uno quiere este clima para poder jugar al gol. Sí, bueno, no importa, digo, que hacía calor y no nos importaba, pero después de todo el invierno y todo, hasta la semana pasada que hizo frío y viento y bueno, todo lo que nos tocó, la verdad que era un placer, sí, la verdad que fue un día hermoso. Bueno, ¿cómo fueron tus vueltas, las de ayer y la de hoy? La de ayer fue 74 y la de hoy fue 68. Bien. Bueno, sí. ¿Hoy en algún momento sentiste la presión de saber que estabas peleando por la Copa de Oro o no estabas pensando en eso? No, la verdad que no. Veníamos jugando con dos amigas y nos veníamos divirtiendo y la verdad que bueno, salió el juego, salió. Bien. Bueno, me imagino que esto también debe ser un impulso muy grande para otros torneos importantes que se vienen para Acantilados. Siempre sabemos la temporada de verano es temporada fuerte, así que bueno, se vienen otras competencias que vas a estar presente. Sí, claro. Ahora se viene, la semana que viene tenemos el torneo de Rullero, que es la clasificación para el campeonato del club. Sí. Después viene el Ibáñez, después viene el torneo de Ángel Máiquez, bueno, después ya vienen las fiestas y después tenemos, bueno, la Copa de Oro en verano que bien. Ya está en los primeros días de enero. Bien, bueno, la verdad que te felicitamos, te vemos muy contenta y me imagino que la alegría debe ser por haber ganado uno de los torneos más importantes que tiene el club, así que ahora a disfrutarlo, se viene la entrega de premios y bueno, que continúen los éxitos. Bueno, muchas gracias, Matías. Pleno estado de Carolina del Norte en Estados Unidos, el Grandfather Golf and Country Club tiene un campo de golf que impacta por su belleza, combinando paisajes que serán inolvidables para cualquier golfista que juegue una ronda en sus 18 hoyos. Cada rincón de esta cancha ofrece vistas impresionantes al lago, las montañas y los montes cubiertos de árboles y plantas de todos los colores. Abrió sus puertas en el año 1968 y el diseñador del campo de juego fue el arquitecto Eli Sarsis, que aprovechó el relieve montañoso y la flora del lugar para hacer un campo muy divertido que desafía a golfistas de todos los niveles con sus angostos fairways y obstáculos naturales. Es par 72 para sus 18 hoyos y tiene profundos bunkers, además de varios hazards de agua, ya que un arroyo atraviesa 7 de sus hoyos y por supuesto el gran lago también funciona como fuera de límite. La cancha se encuentra dentro de un country que brinda además otros servicios a quienes viven allí o tienen la posibilidad de visitarlo. Se encuentra abierto todo el año, pero sin lugar a dudas, en otoño es cuando más se pueden apreciar los distintos colores de sus árboles. Tiene
tiene distintos tees de salidas y los greens son difíciles de leer por el relieve natural de la zona donde se construyó. Así descubrimos hoy el impactante Grandfather Golf and Country Club en nuestro bloque Conociendo Canchas. En el cierre de los Padres Golf Club se viene un fin de semana muy especial con el cierre del torneo Circuito T-Golf el 2 y 3 de diciembre. Además, esa competencia servirá para la clasificación del campeonato del club. Por supuesto, continúa funcionando allí la escuela para principiantes. Recordamos que esta escuela es para interesados de todas las edades que quieran conocer el golf. Solo tienen que concurrir los días sábados o domingos de 10 a 11 de la mañana y así los profesores Juan Pablo Abate y Marcelo Luque le brindan palos, pelotitas y dan las indicaciones para comenzar a jugar. Esta escuela es totalmente gratuita. Los que quieran aprovechar esta oportunidad pueden comunicarse con el club para obtener más información llamando al 463-0062. Reiteramos, 463-0062. Nos queda para el último bloque el gran clip con el final del ranking de menores en el Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva. ¡No te lo pierdas! Vení a practicar tus tiros de golf al driving de Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva. Aprovechá la promoción Tu Peso Vale. Un peso por pelota, es decir, el balde de 25 pelotitas a 25 pesos, el de 50 a 50 pesos. Sectores para drive, hierros largos y tiros cortos. Realizá un fitting para adquirir los mejores palos para tu swing. Abierto a golfistas de todos los clubes. Pensó en un postre. Heladería La Veneciana. Postres helados. Elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la Granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Marechiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste sardinas sin sal Marechiare? Pedilo al 0223-489-5242. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Helios al final? Me encantaría, pero con Lu estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. Toyota no. Plan de Ahorro. Sí. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Registre su marca. Lauritzen y Asociados. Más de 30 años avala nuestra experiencia. Más de 20.000 marcas nuestra eficiencia y más de 7.000 clientes nuestra seriedad. Registre su marca. Lauritzen y Asociados. Contáctenos. Su marca lo vale. Como
todos los años culminó el ranking de menores con y sin handicap de la Federación Regional de Golf Mari Sierras en el Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva. Muy buen número de participantes y el clima que acompañó con una jornada a pleno sol. Charlamos con uno de los campeones, Alfredo Bolinieto, y con el coach Pablo Moyoni. Nos encontramos con Alfredo Bolinieto, que acaba de hacer un score espectacular en este último torneo del ranking de la Federación Mari Sierras, aquí en el Mar del Plata Golf Club, que es tu casa, en Cancha Nueva. Bueno, la verdad que un score espectacular de 59 neto. Contanos, Alfredo, ¿cómo fue? La verdad, muy contento. La cancha estuvo en muy buenas condiciones y pude pegarle bien a la pelota y muy contento. Bueno, hiciste uno más gros, que vos tenés 14 de handicap y por eso ese score. Claro. Contanos cómo fueron las vueltas, si te acordás cómo fueron. Hice uno más de ida y par de vueltas. Espectacular, digamos, uno más de ida, par de vueltas, es decir que en ningún momento te empezó a pesar la presión de saber que estabas haciendo un score espectacular. No, nunca me cayó la presión por suerte, así que estuve muy tranquilo todas las vueltas. ¿Con quién estabas jugando? Estaba jugando con Tomás Berchotti y Ricardo El Chivel. Bueno, y le ganaste a Guillermo Polo, que es uno de los jugadores que generalmente gana este torneo, pero le ganaste hoy gros. Sí, estoy muy contento por haberle ganado y la verdad que es muy especial para mí en mi carrera y estoy muy contento. Bueno, vos tenés 13 años, ¿qué quiere decir esto? Que estás clasificado para el Nacional Junior y vas a ir a jugar el último ya por tu edad, digamos, el último que te corresponde. ¿Qué expectativas tenés de ese torneo? No, que la verdad lo quiero pasar lo mejor y que tenga el mejor score de que tuve en la vida. Bien. Bueno, contanos cómo trabajás vos, con qué profesor, cuántos días de la semana. Yo trabajo los fines de semana con mi papá y a veces tiro pelota solo, voy, vengo y nada. Bien. Bueno, ¿a quién se lo dedicas? A mi abuelo. Muy bien, bueno. Bueno, disfrutalo, la verdad que es un score espectacular que hiciste. Ahora viene la entrega de premios, seguro te van a nombrar el score que hiciste, que fue espectacular, de 59 neto. Así que bueno, y lo mejor que para lo que se viene, que es el Nacional Junior. No, gracias. Nos encontramos con nuestro amigo Pablo Moyoni, el coach de la Federación Mari Sierras. Bueno, porque hoy aquí en Cancha Nueva de Mar del Plata Golf Club, como todos los años, es el cierre del ranking de menores. Y bueno, siempre es una gran fiesta que se vive con una gran cantidad de chicos. Hoy con un buen clima, la cancha espectacular. Y digo, todo de la mejor manera para terminar este ranking 2017. Sí, la verdad, muy contento. Un cierre muy bueno del ranking. Organizativamente salió mejor el torneo. La verdad que los chicos vinieron, asistieron hoy también en la clasificación para el Junior. Así que bueno, cerramos un gran año para menores y para la federación. Así que nada mejor que festejarlo acá. Bueno, y vienen de una semana muy importante porque con el Abierto de la República se jugó el Promesa Cup, donde la federación obviamente estuvo presente y vos junto con Jorge Bollini, que es de la Asociación Argentina de Golf, estuvieron trabajando muy intensamente. Sí, la verdad que es un gran logro de la Comisión de Desarrollo y de toda la asociación, poner este torneo Promesas Cup, en el cual se clasificó Miramar y en el cual vamos a seguir clasificando en los torneos próximos. El cierre fue especial porque los chicos pudieron disfrutar de una jornada del Abierto de la República, con un Family Day y más acciones de lo que es desarrollo, que es lo que todos intentamos, que haya más y mayor calidad, ¿no? Bueno, y con respecto al tema de la federación, siempre tiene muchos representantes jugando a nivel incluso internacional. En este momento, en este fin de semana, se jugó la Copa Los Andes, donde está Guillermo Parmigiani, el presidente de la federación, pero además está Marco Montenegro, que salió de las escuelas de menores de Necochea, de la federación, que nos dio una alegría enorme cuando ganó el Abierto del Sur, siendo aficionado, le ganó a todos los profesionales, y ahora es parte del equipo de la Copa Los Andes, del equipo argentino que gana, así que es un logro más para la federación también. Seguro, muy contento por Marco, primero por la Argentina, ganar en damas y en caballeros, es una cosa muy importante. Una de las coaches, que es Agustina Parmigiani, también de la federación, fue la que acompañó a las damas. Y bueno, y lo de Marcos, que sigue creciendo, el otro día estuve en el Abierto de la República con él y me pone muy contento verlo cómo van progresando. Y bueno, y un cierre especial, ya que ganar Copa Andes no es poca cosa. Sí, como siempre decimos, esto sirve de espejo a estos chicos que están apareciendo, estos chicos nuevos que están arrancando con el golf, ver que chicos de la federación salen y juegan en este nivel.
Sí, seguro. Una de las cosas que voy a decir ahora en la entrega es que me parece bárbaro con chicos como Guillermo Polo o de esa misma categoría, Tommy Berchot, Alfredito Boli, hoy llevaron tarjeta y es muy lindo porque la verdad están jugando muy bien ellos y que los más chiquititos lo vean como marker es interesante porque es el reflejo de lo que intentan ser ellos, ¿no? Sí. El ejemplo. Bueno, en el balance de este año 2017 no podemos dejar que en el interferativo de damas también salieron campeonas, es decir, que también es otro logro importante para Y que en caballero se mejoró, la verdad que tenemos mucho recambio y vamos a seguir progresando, así que un gran logro en caballeros para seguir trabajando y en damas el triunfo que cimenta lo que venimos haciendo, que es que en damas seguimos siendo una de las federaciones que más veces les dio ganó, ¿no? Bien, bueno, termina el ranking de menores, pero no termina todavía la actividad, falta un mes para este año 2017, falta el mes de diciembre y me decías que hay un Abierto Uruguay donde va a haber presencia de jugadores de la federación, viene el Nacional Junior, que hay muchos chicos también que ya están pensando en ese torneo, es decir, todavía la actividad continúa. Sí, seguro. Este año la verdad ha sido un año de muchos viajes, la federación con mucho esfuerzo, debemos decirlo, se representó en varios torneos de menores y queda la Copa de Uruguay, Artigas, en el cual, bueno, veremos cuántos representantes irán, eso va a ser la primera semana de diciembre, y pensando en el Junior, que hoy ya cerramos la clasificación y se viene 13, 14 y 15 en Paligua, así que también el tema de logística es un tema en el cual tenemos que trabajar mucho estas próximas semanas, pero como siempre la idea del Junior es que los chicos la pasen bien, ¿no? Bien. Bueno, Pablo, y no podemos dejar de lado el tema de Camet, porque hoy había dos chicos, dos hermanitos que arrancaron con la escuela Camet y le dijeron ayer, bueno, mirá que está mañana el torneo, y hoy vinieron, es decir, que atrapa chicos, pero hay que tener en cuenta que esa escuela es para gente de todas las edades y que obviamente acerca mucha gente al gol. Seguimos, se sigue ampliando, la verdad ayer tuvimos como 40 personas, adultos, chicos. Y el ejemplo, bueno, estos dos nenes que vinieron con la mamá, que también empezó, Juanito y Facundo, y bueno, están jugando en la cancha, lo están usando los otros chicos y de a poquito después involucrándolo en los clubes. Seguimos progresando y eso es el camino, que en ningún área tratar de descuidarla, así que vamos caminando. Bien. Bueno, Pablo, como siempre, felicitaciones por todo el trabajo que están realizando. Sabés que la cámara desde Green está siempre para cuando ustedes quieran dar alguna información a los chicos, a los golfistas, y por supuesto continuamos cubriendo todas las actividades que ustedes van desarrollando. Sí, bueno, en ese tema sé que siempre están a disposición cuando necesitamos difundir algo. Es más, muchas veces hasta no llega bien la información y los dejamos fuera, pero no es con mala intención, sino que se pasan las cosas y este año ha sido un año arduo y bueno, esperemos tener un mejor año en el que viene. Pablo, muchas gracias. Gracias a vos, Mati, por la cobertura. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero en el cierre recordarte que podés ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tenés que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que le vaya muy bien. ¡Chao!